¿Podrían poner de pie? Vamos a orar por la apertura. Pueden inclinar sus rostros. Señor Jesús, gracias, Señor. Señor, gracias, Señor, por ayudarnos siempre. Señor Jesús, gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, por el servicio, Señor, que nos estás ayudando, Señor, de principio a fin. Gracias, Señor, y si hay algún hermano, Señor, que no esté bien, Señor, servicio, Señor, toca su corazón, Señor, para que aplaque, Señor, su corazón, Señor, y le ayudes. Amén. Señor, ahora, Señor, te pedimos, gracias. Señor, gracias, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén, hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Jesús.
¿Por qué te olvidas completamente de nosotros
y nos abandonas tan largo tiempo, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Amén. Renueva nuestros días. Amén. Como al principio. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Aleluya. Y nos volveremos. Amén. Aquí, Jeremías, en el libro de Lamentaciones, establece lo que produce estar alejados de Dios. Israel gozó de grandes bendiciones naturales y espirituales. Israel fue testigo de obras sobrenaturales, porque el profeta Dios enseña que Dios se mueve en la atmósfera de lo sobrenatural. ¿De qué forma Dios se mueve? En la atmósfera de lo sobrenatural. Israel fue testigo de obras naturales y sobrenaturales. Amén. Israel fue testigo de cómo la mano poderosa de Dios los ayudó. Sí. Pero Jeremías escribe el libro de Lamentaciones porque Israel fue testigo de dolor, sufrimiento. Amén. Y es porque el pueblo de Dios, sí, se alejó de Dios. Amén. Ausentó la presencia de Dios en, sí, su vida. Sí. A lo largo del periodo del desarrollo de la historia de Israel, Israel fue testigo de maravillas, pero ellos desviaron su atención de la palabra. Hay algo que ocurre en nuestras vidas cuando desviamos nuestra atención de la palabra. Amén. En sí, nuestros corazones deberían estar conectados con la palabra de Dios. Sí. Porque la palabra de Dios es un libro de 66 libros, pero tan solo tiene un autor. Tiene 40 escritores, pero tan solo un inspirador, que es el Espíritu Santo. Amén. Muchos conocen la Biblia, pero por la gracia de Dios, nosotros venimos a la casa de Dios para conocer al autor de la Biblia. Amén. ¿Para qué venimos a esta enseñanza dominical? Para conocer al autor de la Biblia. Para conocer al autor de la Biblia. Sí. Por eso que a la casa de Dios se debe venir con su Biblia. El motivo de las enseñanzas de escuela dominical es para que usted, en el periodo de los días de la semana, estudie la Biblia. Gracias. Necesitamos estudiarla, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Amén. ¿Cuántos sabían que Jesús le enseñaba a sus discípulos? Amén. ¿Y cuántos sabían que Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos? Aleluya. Y Él está en esta mañana enseñándonos. Sáquenme a mí de la escena. Amén. Yo soy un tartamudo, soy una persona que no sabe cómo expresarse. Es Él que tiene que expresarse. Amén. Él prometió que en boca de tartamudos hablaría. Aleluya. Aquí no estamos por nuestra forma de expresarnos o por dibujar las letras. Nosotros carecemos de ese entendimiento. Nosotros estamos aquí porque creemos que Dios aún sigue utilizando al hombre. Y el hermano Branham dice que hoy el Espíritu Santo está en el hombre. Amén. Si usted mide a sus hermanos, sí, el Espíritu Santo está en ellos. Amén. Que ve hoy sentados acá. Amados hermanos en sus hogares. Sí. Si usted quiere ver el Espíritu Santo, mire a sus esposos, esposas, amén, sus hijos. Amén. El Espíritu Santo está en ellos. Amén. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos está enseñando. Sí. En una ocasión en Marcos 8:18, Jesús estaba enseñando a sus discípulos a causa de la levadura de los fariseos. Y ellos no entendían. No entendían la enseñanza que Jesús le daba, como muchas veces nosotros no entendemos la enseñanza que Jesús nos da, porque tenemos cosas en la mente. ¿Sabían que el enemigo busca movernos? Amén. Busca movernos. Sí. Y al movernos es por falta de estabilidad. Oh, sí. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos establece. Amén. Nos posiciona y podemos estar firmes. Amén. Entonces ellos no entendían a Jesús. Y Jesús le dijo: teniendo ojos no podéis ver, teniendo oídos no podéis oír. Ustedes se preguntarán, pero si los discípulos tenían ojos, tenían oídos, ¿por qué Jesús le dijo, teniendo ojos no puedes ver? ¿Por qué teniendo oídos no pueden oír? Porque Jesús estaba refiriendo a una vista espiritual.
y a unos oídos espirituales. Amén. San Juan 3 nos dice que para ver el reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Amén. Para entender el reino del Espíritu Santo, el reino de la palabra, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y ellos no entendían todavía la enseñanza de Jesús, porque no habían nacido de nuevo. Luego les dijo, tienen oídos, pero no oyen. Todavía no tenían ese oído espiritual. Apocalipsis 3 nos dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos dice a las iglesias. Amén. En Marcos 3:18, Jesús le dice a sus discípulos, tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. Se refería a ojos espirituales y a oídos espirituales. La Biblia nos dice que para tener esos ojos espirituales se necesita nacer de nuevo. Amén. Porque cuando usted nace nuevo puede ver, entender. Amén. El reino de Dios. Así es. La Biblia nos dice que cuando usted recibe el Espíritu Santo puede oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amén. Si usted ha recibido una experiencia con el Espíritu Santo coloca algo en su corazón que anhela oír la palabra. ¡Ay! El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Saben por qué nuestros primeros hermanos hacían cola media hora antes para entrar a la iglesia? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban en oración. Estaban en contacto con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les daba hambre y sed. Amén. Ellos tenían ganas de oír la palabra. Amén. Porque el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y aquí esta mañana venimos a ver. Entender el reino de Dios por un nuevo nacimiento. Amén. Y si tenemos el Espíritu Santo va a colocar en nuestros corazones el oír, el deseo de oír la palabra. Amén. Porque el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es una iglesia, pero en siete periodos. Amén. Hemos leído en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. ¿Qué es Dios? Luz. Y luego Génesis 1:16, que hay una lumbrera mayor y una lumbrera menor. Hay un sol natural, que es la lumbrera mayor, y hay una luna natural, que es la lumbrera menor. ¿Ven? Lumbrera mayor para alumbrar el día. ¿Qué está alumbrando ahorita? La lumbrera mayor. Sí. ¿Y qué alumbra la noche? Esta semana hemos tenido la luna llena. La lumbrera menor. Hay una lumbrera mayor y una lumbrera menor. Hay un sol y hay una luna, naturalmente. Sí. Pero espiritualmente, también hay una lumbrera mayor y hay una lumbrera menor. Amén. Que es Cristo, el sol de justicia. Sí. Y su iglesia. Sí. Naturalmente. Amén. Ahora, no tan solo Cristo y su iglesia. El profeta Dios nos enseña en el mensaje Preguntas y Respuestas del año 54 que el sol y la luna también es el esposo y la esposa. Wow. Todas las cosas de sombras y tipos. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Él hizo la luna para que brillara en la ausencia del sol, para que diera luz mientras el sol estaba ocultado. ¿Ven? Un cuadro muy hermoso de Cristo. Amén. Y la iglesia. Amén. La iglesia es la luna para darle luz al mundo mientras el Hijo no está. ¿Ven lo que quiero decir? Amén. Es la luz menor. ¿Amén? Y entonces, en otras palabras, la luna y el sol son esposo y esposa. Amén. Hay un sol natural y hay un sol y hay una luna también natural. Ajá. Hay un sol espiritual y hay una luna espiritual que representa a Cristo y su iglesia. Amén. Pero también el sol y la luna representan a los esposos. Wow. Hemos estado viendo cómo Dios construyó, formó su Edén en 6.000 años. Y en Salmos 94, el salmista escribe así, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Y en 2 Pedro 3.8, Pedro escribe así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Amén. Mire, Pedro escribió lo mismo que escribió David. Porque los apóstoles también leían el Antiguo Testamento. Wow. ¿Ven la importancia de leer la Biblia? Aún los apóstoles llenos del Espíritu Santo, sí, iban a leer. Amén. La palabra. Amén. Aún Pablo, teniendo su experiencia con la columna de fuego, se fue a estudiar 3 años y medio a la palabra. Sí. Porque si usted estudia, la palabra nos posiciona. Así es. Amén. Sí.
Muy bien, entonces en 6.000 años Dios formó su Edén. Pero también en 6.000 años Satanás ha formado su Edén. Amén. El profeta de Dios nos enseña en el mensaje del Edén de Satanás que cuando el hombre cayó, Satanás pervirtió el Edén de Dios. Ha pervertido el Edén de Dios y lo ha transformado en el Edén de Satanás. Sí. Ahora, de Adán a Noé, ¿cuántos años fueron? 2.000 años. De Noé hasta la primera venida de Jesús, ¿cuántos años? 2.000 años más, 4.000. Y de la primera venida de Jesucristo hasta estos días, ¿cuántos años son? 2.000 años más. Estamos en 2020 todavía. Estamos en el periodo de la segunda venida de Cristo. Ha pasado alrededor de 6.000 años. Amén. Y en estos 6.000 años, Satanás ha pervertido el Edén de Dios y lo ha vuelto el Edén de Satanás. Ahora, me voy a enfocar en esto. En los últimos periodos, 2.000 años, Dios tiene una iglesia. ¿Quién es el sol? Cristo. ¿Quién es la luna? La iglesia. ¿Amén? ¿La luna quién es o qué representa? La iglesia. Por eso que el profeta de Dios dibujó en una pizarra 7 lunas. Cuando usted vea en su hogar, cuando comiencen a estudiar la exposición de las 7 eras de la iglesia o la revelación de Jesucristo, usted va a ver que el profeta Dios dibujó 7 lunas. Ahora, hay una diferencia en estos dos libros. Primero en fechas. Este fue predicado en 1960. El profeta Dios predicó las 7 edades de la iglesia en diciembre de 1960. Pero en 1965, con la ayuda de su amigo Lee Bay, trae este libro, La Exposición de las 7 Edades de la Iglesia. El profeta Dios estaba enseñando las 7 lunas porque la luna representa la iglesia. Entonces, ¿cuántas lunas dibujó? 7 iglesias, porque la Odisea, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis que hay 7 iglesias. Él dibujó estas 7 iglesias. Amén. Estas 7 lunas. Amén. Y en el dibujo, él plasmaba la luz del sol, Cristo, y la ausencia de la luz que producía pecado, tinieblas. Sí. Y a medida que avanzaba las edades, las edades, las edades, todo se iba corrompiendo. ¿Qué había más? ¿Luz oscuridad. O oscuridad? Oscuridad. Oscuridad. Hasta llegar a la última edad, donde hay más oscuridad que luz. Por eso que estamos viviendo en un tiempo tan pecaminoso, amén, tan difícil, tan pervertido. Amén. El profeta Dios dice que es la edad de la inmoralidad. Es la edad donde Satanás ha pervertido la música. Amén. Ha pervertido la ropa. Amén. Ha pervertido el pensamiento. Usted sale a la calle y todos están desnudos y desnudas. Sí. Porque el hermano Abraham dice que Satanás desviste a la humanidad. Así ese es sí. su Edén. Amén. Usted como joven, de repente sale a comprar y ve a todos desnudos. Las mujeres mal vestidas. Satanás desnudando a la mujer. Dice el profeta de Dios que cuando una mujer comienza a desnudarse, es un espíritu, es un demonio quitándole la ropa. Porque el gadareno se quitó la ropa cuando estaba poseído de demonios. Amén. Vemos entonces, ¿cuántas lunas? 7 lunas. ¿En la ausencia de quién? Del sol, Cristo. ¿Amén? Amén. Ahora, aquí hay algo sobrenatural. El día domingo anterior nos quedamos en esta oración. La columna de fuego se le apareció a quién? A Pablo. Saulo. A Saulo. Pero estuvo ausente durante muchas edades. Pero esta columna de fuego volvió a aparecer en la última edad sobre la cabeza de un hombre humilde de Kentucky, un profeta de Dios llamado William Marion Branham. La columna de fuego que estuvo ausente se manifestó. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Amén? Gloria. Entonces el profeta de Dios estaba dibujando, dibujó en una pizarra estas 7 lunas. Pero el profeta Dios nos cuenta en el mensaje Shalom que después de dibujar y enseñar las 7 edades de la iglesia, en esta misma escenografía, el mismo diseño, dice que bajó la columna de fuego y lo dibujó en su tabernáculo. Así como en los tiempos de Daniel, el dedo de Dios bajó para dibujar en la pared Mene, mene, tekel, uparsin, para juicio. Ahora el dedo de Dios bajó en la forma de la columna de fuego para dibujar en el tabernáculo del hermano Branham las 7 lunas. Amén. Antes de eso,
Página 6 del mensaje Shalom. Antes de eso, yo prediqué sobre las 7 edades de la iglesia y las dibujé en el pizarrón en mi tabernáculo. Mi doctrina, yo no predico doctrina acá afuera, solo los fundamentos evangélicos, porque estoy con hermanos que pueden diferir conmigo. Y yo no doy eso ante la gente aquí. Yo solo trato de mantenerme en los verdaderos fundamentos de la Escritura. Amén. Qué importante es mantenernos bajo los fundamentos de la Escritura. Amén. Y para mantenernos en los fundamentos de la Escritura necesitamos estudiar. Tal como todos lo creemos, pero en mi tabernáculo ellos lo graban. Si usted lo quiere, usted lo puede obtener. Si su pastor no quiere que lo tenga, no lo tome. Entienda, eso depende de usted. Pero en eso, predicando sobre las 7 edades de la iglesia, y a la vez teniendo una aprobación de parte de Dios, dibujándolas, mostrando cómo la oscuridad entró en la iglesia en Nicea, y los ángeles de las iglesias, los mensajeros, tuvo que ser todo correcto, porque en cuanto terminé con el dibujo, con la última edad de la iglesia, el domingo por la mañana, a las 11 en punto, esa gran luz descendió dentro del edificio, ante casi la misma cantidad de gente sentada aquí, descendió y brilló sobre la pared frente a toda esa gente y dibujó aquellas edades de la iglesia exactamente igual como las tenía dibujadas yo. Aleluya. El profeta dibujó la luna y el sol, representando que en la ausencia del sol, la luna, la iglesia, está reflejando la luz de Cristo, pero a medida que avanzaban las edades, la luz menguaba y las tinieblas crecían. Él lo dibujó en la pizarra, pero después de su enseñanza, a las 11 en punto, el mismo Espíritu Santo, la misma luz, la misma columna de fuego que fue fotografiada en 1950, lo dibujó, vindicando la enseñanza de su profeta. Amén. Amén. Bueno, ahora nos damos cuenta que Dios siempre muestra las cosas en el cielo antes que las muestre en la tierra. Porque es muy importante recalcar que en la ausencia de luz florecen las tinieblas. Porque estamos en un tiempo donde las tinieblas han aumentado. Y necesitamos buscar con desesperación la presencia de Dios. Amén. Cada vez que usted lea la Biblia, el lunes o el martes, o el miércoles, estará buscando la luz. Amén. Yo le ruego, le animo, que busque la luz en este periodo de oscuridad. Amén. Gracias. De esta densa oscuridad deseo hablar primero, y hay tanto de eso en el mundo hoy día. Página 3 del mensaje Shalom. Y se está volviendo más y más oscuro todo el tiempo. Cada año encontramos eso. Que el mundo se está haciendo más oscuro, hablando espiritualmente. Amén. Porque andan en tientas, a tientas en oscuridad. Hay más pecado. Amén. ¿Qué hay más? Pecado. Pecado. Párrafo 15, por favor, si lo quieren estudiar. Año. En el año 1964, mensaje Shalom. Ahora, hemos estudiado que hay tres representaciones del sol y la luna. Primeramente está la representación natural. ¿Amén? Sí. La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Sí. Luego está la representación espiritual. Cristo y su iglesia. Amén. Y ahora hay una representación también en el hogar. El esposo y la esposa. Amén. El esposo es la lumbrera mayor. Gracias. Y la esposa es la lumbrera menor. Amén. Ellos tienen que darle la luz de la enseñanza a los hijos. Sí. Le van a dar la luz del respeto, la luz del amor, la luz de la responsabilidad. Amén. El hijo va a absorber esa luz y se va a volver un hijo responsable. Amén. Respetuoso, amante de las cosas de Dios. Si usted le enseña a su hijo a amar a Dios, a servir a Dios, él va a buscar eso. Sí. En esta semana yo le pregunté a Jordano, ¿qué te enseñaron tus padres? Y me dijo, ellos me enseñaron a nunca rendirme. Y le pregunté, ¿dónde estarías aquí sin tus padres? Y me dijo, estaría perdido. Oh. Si Jordano no hubiera recibido la instrucción de su papá y su mamá, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, de servir a Dios,
de aconsejarle. ¿Cree que no ha batallado? Batalla como todos. Amén. Lucha como todos. Amén. Pero ha recibido la luz del papá y la mamá y hoy lo encuentran sirviendo a Dios. Amén. Porque el padre y la madre pueden dar esa luz. Así es. Pero se imaginan la ausencia de esa luz. A ver, voy a proyectar algo en sus mentes. La luz de la responsabilidad. ¿Qué produce o qué emerge en la ausencia de la luz de la responsabilidad? Irresponsabilidad. ¿Amén? Sí. La luz del respeto. Amén. ¿Qué emana cuando carece o la ausencia de la luz del respeto? Irrespeto. Sí. La luz de la moralidad. ¿Qué comienza a emanar cuando ausenta la luz de la moralidad? Inmoralidad. Ajá. La luz de la verdad. ¿Qué comienza a aflorar en la ausencia de la luz de la verdad? Mentira. Y la palabra es luz. Amén. El deber de cada hombre de Dios, de cada hombre de Dios, es juntarse. Ellos se juntan como la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Son esposos. Sí. El sol y la luna. Y ellos tienen que dar luz. Pero para dar luz, también tienen que recibir la luz. Amén. De la palabra. Amén. Sí. Con esto vamos a culminar. Oh, sí. ¿Cuántos sabían que los hombres de Dios también eran luz? ¿Eh? Y en su ausencia eran donde las personas más los valoraban. Los profetas eran rechazados muchas veces cuando estaban presentes. Los apedreaban, los rechazaban, los humillaban. Pero en su ausencia, ellos recién aceptaban a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel. Esa es la ausencia, porque la ausencia produce carencias, pero la ausencia también te hace valorar. Amén. Te hace valorar. Amén. Lo que tenías. Así es. Pablo dijo, sed imitadores como yo soy imitador de Cristo. Amén. Y esta semana he llorado como un niño, recordando a un hombre de Dios llamado Carlos Castro. Amén. Y a veces en la ausencia lo valoramos más. Sí. Él nos enseñó algo, el servir a Dios. Amén. Y ahora esto va para todos ustedes, amados hermanos. Sí. Sabemos que estamos teniendo cultos todos los días. Amén. Pero hay algo que nos enseñó Carlos Castro. Miércoles, viernes, domingo en la mañana, domingo en la tarde, siempre parado en su puesto del deber. Amén. Dándonos luz. Sí. Y en su ausencia, a veces uno valora, se pone a meditar, comienza recién a valorar sí. lo que tenía. Amén. ¿Sabe quién era Carlos Castro? Un hombre que trabajaba de lunes a viernes caminando todo el día. Vendiendo sus productos de medicina en los hospitales. Y aún así caminando en frío, en calor. Amén. Todos los miércoles, viernes, usted lo vería parado en la puerta. Amén. Sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. Todos los domingos, 8 de la mañana, una hora antes, ya lo veías limpiando la puerta Amén. De la iglesia. Amén. Todos los domingos en la tarde, teniendo la oportunidad de pasar tiempo con su esposa, lo pasaba en la iglesia porque estaba instruyendo a los jóvenes Amén. Que serían el futuro de esta iglesia. Amén. No faltaba ni un miércoles, ni un viernes, ni un domingo en la mañana, ni un domingo en la tarde. Amén. Y en su ausencia podemos valorar esa luz Amén. Y decir, ¿qué nos está ocurriendo? El Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo en ese hombre. Nos dio un ejemplo con su vida. Amén. Caminaba durante todo el día sí. y nunca faltó a un culto, aún con su peso, aún con su dificultad, lo veían parados en la puerta. Amén. La ausencia produce dos cosas, carencia y también te hace valorar lo que perdiste. Así es. Pónganse de pie. Amén. Pero nosotros no hemos perdido a un hombre de Dios, al contrario. Estamos esperando volverlo a ver. Amén. Pero valoramos la luz del Espíritu Santo Así en él. Es. Y si esa luz del Espíritu Santo dio ejemplo, esa luz del Espíritu Santo también va a obrar en nosotros. Amén. ¿Saben por qué a veces carecemos y tenemos defectos? Es por la ausencia de la luz. Amén. Mas Dios se hace presente. Gracias, Señor. Somos nosotros los que nos hemos olvidado. Amén. Nosotros hemos abandonado la presencia sí. de Dios Amén. Y en esa ausencia Amén. Aflora las tinieblas. Amén. El profeta de Dios enseña que este cuerpo Gracias. Se revela al Espíritu Santo, Amén. Pero nuestra alma busca la luz. Aleluya. Señor Jesucristo, Señor Jesús. Te damos las gracias por esta gracias. Escuela dominical. Sí.
Sin la luz de tu palabra no podíamos continuar, Señor. Amén. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Somos nosotros que nos alejamos de ti. Pero, Señor, manda una vez más la luz de tu Espíritu Santo. Amén. Para poder reflejar que hay una iglesia, que hay una novia. Amén. Que está viviendo tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Amén, Padre. Alúmbranos, gracias, Señor. Señor. Sin ella no podríamos seguir. Amén. Permite, Señor, que haya en el corazón de mis hermanos el deseo de estudiar su Biblia en estos días de la semana. De leer un mensaje, de escuchar una cinta. Porque allí está tu luz. Tú eres luz. Tú eres luz. Y te necesitamos cada día más. En el nombre bendito de Jesucristo te agradecemos y pedimos. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Amados hermanos, un gran saludo. Para que lo haga caminando, caminando.
Señor, bendiga a mis preciosos hermanos, para la gloria de Dios, quiero alabar al Señor Jesucristo, a su nombre sea la gloria. Solamente, Señor, me queda decirte, gracias, Señor, por tu grande amor. Solamente, mi Dios, me queda decirte, gracias, gracias, Señor, por tu grande amor. Solamente, mi Dios, me queda decirte, gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, gracias te doy por haber pagado mis pecados, muriendo por mí allá en la cruz. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por haber pagado mis pecados, muriendo por mí allá en la cruz. Solamente, Señor, me queda decirte, gracias, gracias, Señor, por tu grande amor. Solamente, mi Dios, me queda decirte, gracias, gracias, mi Dios, por tu grande amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por haber pagado mis pecados, muriendo por mí allá en la cruz. Gracias, Señor, gracias, Señor, por haber pagado mis pecados, muriendo por mí allá en la cruz.
Muy buenos días, preciosos hermanos, una vez más. Gracias. Es un honor, un privilegio para nosotros saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de abrir sus Biblias junto conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer la escritura sobre la cual estamos apoyando estas enseñanzas. Estamos ya disfrutando y a veces sufriendo el alza de la temperatura. Disfrutamos el calor, pero a veces se eleva tanto que ya no es un disfrute, sino un padecer. Sin embargo, le damos gracias al Señor por las cuatro estaciones. Amén. Vamos a leer a partir del verso 13 y ustedes habrán notado que me detengo en el verso 19 y no completo la lectura. Todo esto tiene una razón. Dice la bendita palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por darnos una vez más el privilegio de hacer un tiempo para honrarte. Padre, un día como hoy, de hace 2000 años, tú venciste a la muerte. Padre, nosotros en esta mañana honramos ese acontecimiento sin el cual no tendríamos fundamento para predicar, porque si no hay resurrección, dijo Pablo, vana es nuestra predicación. Padre Celestial, estamos aquí porque creemos en la resurrección. Amén. Estamos aquí porque creemos que hay vida más allá de la muerte. Amén. Estamos aquí porque creemos que la muerte no es el fin, sino simplemente es el comienzo de la eternidad. Amén. Padre, aquí está la escritura que he leído, la escritura que me ha cautivado ya casi 2 meses y medio. Sí. Padre, aquí están tus hijos, no estamos todos, prácticamente estamos la familia. Sí. Estamos sufriendo las restricciones por esta emergencia sanitaria. Sí. Pero entendemos que cada hermano ha hecho un alto a sus actividades. Sí. Y está honrándote. Padre, tu profeta nos dijo que para un cristiano es pecado no honrarte el domingo. Amén. Y nosotros, más allá de nuestras luchas, nuestras pruebas, las dificultades y lo difícil que resulta vivir aquí, te honramos. Como cada domingo, y no estoy aquí por costumbre, no, Padre, qué feo es vivir una vida por costumbre. Estamos aquí porque tú dijiste: donde están dos o tres congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Amen. Ahora, Señor, yo me encomiendo a ti. Te doy las gracias por habernos ayudado en la escuela dominical. Gracias por ayudarnos a través de este joven. Y ahora continúa, Padre, con la inspiración. Continúa con lo que has colocado en mi corazón. Yo reconozco que no tengo que esforzarme mucho para hablar. Reconozco que puedo estudiar, sin embargo, la predicación no descansa. Amén. En lo que yo haya estudiado, sino en la inspiración que tú me des. Amén. Inspírame así como has inspirado a cada uno de tus hombres. Sí, sí. A lo largo de los tiempos. Amén. Y sé que hoy es más difícil que se nos crea, porque el mundo está ungido con un espíritu de incredulidad. Amén. Sin embargo, en medio de toda esa incredulidad hay un pueblo de creyentes que te cree. Ayúdame, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Así yo te lo pido. Amén. Amén. Hermanos preciosos, por favor, si fueran tan amables de tomar sus lugares. Queremos, antes de empezar a desarrollar el pensamiento para el día de hoy, saludar a la audiencia invisible, a los hermanos de la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, de quienes soy su sirviente. A ellos les entregamos nuestro saludo y transmitimos nuestra tristeza por no poder todavía celebrar nuestros servicios presenciales. Como ustedes entenderán, como un hombre del Señor, soy el primero entre todos a respetar, llamado a respetar lo que la palabra del Señor y la ley nos recomienda. Entonces, hemos sufrido 10 meses. Vamos a sufrir un poquito más y después nos vamos a volver a encontrar. Quiera Dios que cuando eso suceda, nuestro compañerismo sea diferente, más próximo, más hermanal, ungido de más amor. Amén. Saludamos a los hermanos que están acompañando esta transmisión de diferentes países. Me imagino que como nosotros también están sufriendo las restricciones. Jamás, jamás nosotros hemos sabido que era una pandemia. Lo máximo que habíamos escuchado era lo que era una epidemia. Sin embargo, después de 100 años, el mundo ha sufrido una pandemia y somos parte de este momento histórico. Si el tiempo demora, esto se va a enseñar en las escuelas, en las universidades. Esto se va a enseñar en las facultades de medicina. Sí, correcto. Y nosotros estamos siendo parte de la historia. Amén. Muy bien, estamos por la gracia del Señor durante estos dos últimos meses poniendo nuestra atención en la lista de eventos que están registrados en la profecía. Veo con mucho contentamiento la responsabilidad que tienen mis hijos todas las mañanas de prepararse. Se están preparando académicamente. Me siento muy feliz cuando escucho que Andrés ya está próximo a terminar su carrera. No ha sido fácil para él. Amén. Se ha quemado la pestaña. Ha renunciado a la vida social. Andrés es un joven casero. Sí. Me imagino que la hermana Guille se siente, cuando Andrés se titule, ella se va a sentir titulada. Amén. Y nos alegra. Sí. Andrés tiene 21 años y está próximo a cristalizar su sueño. Y es también un logro nuestro, de todos los que amamos a este joven. Nos sentimos satisfechos. Sí. Veo cómo mi esposa se levanta todas las mañanas para prepararles a ellos, a mis hijos, algunos batidos, algunos jugos, algunos surtidos, porque están estudiando. ¿Sabían ustedes que todas las mañanas estudio y todas las mañanas rindo examen? Entonces yo sé lo que es la vida académica. Hay algunos hermanos, muchos, que creen que yo tengo estudio universitario. Voy a excepcionarlos, solo estudié hasta los 15 y no me siento halagado de decirlo. Sin embargo, puedo decir con mucho respeto que el Señor me llamó para entrar a su universidad. Amén. De repente para hacer limpieza. Pero por la misericordia de Dios estamos aprendiendo. Amén. Todos los días, todas las mañanas, tomamos un curso intensivo de 2 o 3 horas. Y después tenemos que pararnos detrás de un púlpito a dar el examen. Entonces sí entendemos a nuestros académicos, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. No ha sido fácil para mí, ahora me he planteado la tarea de leer la Biblia en menos de un año. Y debo de sumar a la recargada agenda espiritual que tengo esta tarea. Y aunque al comienzo me resulte sacrificado, yo sé que en 2 o 3 meses voy a estar viendo el beneficio de rendirme a la lectura. No es fácil. Hay tantas cosas que suceden en el día, en nuestra mente, en la propia vida, que nos desenfocan o nos distraen. Pero más que hoy me voy a enamorar de la agenda. Yo quisiera que todos elaboren una agenda. Y en esa agenda presupuesten su vida, presupuesten su tiempo. Y se den tiempo para todo. Sí, sí. Tiempo para los juegos, sí. Tiempo para jugar. Tiempo para sentarnos detrás de una pantalla y ver de repente un programa que nos guste,
sí, tiempo para los hermanos, para la familia, sí, pero no enfocarnos todo el tiempo en una sola cosa, porque nos distrae de lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Amén. Entonces, todos los días, nosotros, los predicadores, sufrimos la presión de saber qué decir. Y sabiendo que aunque sepamos qué decir, no necesariamente eso es lo que Dios quiere que se diga. Entonces la presión, el estrés que uno sufre es si estamos hablando lo que Él quiere. Es el estrés que yo sufro. Y no es una queja. Pero creo que todos deberíamos sufrir de ese estrés. De saber si estamos hablando lo que Él quiere. Y aunque a veces el diablo casi todos los días me dice que estoy fallando olímpicamente, o que hablo cosas que ya no despiertan en el pueblo el apetito para escuchar, leer, y aunque veo con tristeza que el diablo ha adormecido a la gente, no nos rendimos. Gloria. Todos los días nos levantamos. Y aunque estemos soñando, aún en nuestros sueños estamos martillando o escuchando el martillar del sermón y de la prédica. Nos hemos dado cuenta, por la gracia del Señor, que hay 7 eventos registrados en la profecía, en la palabra del Señor. Ustedes saben cuáles son esos 7 eventos. Si estuviéramos en una audiencia más grande, yo preguntaría, para beneficio de todos, son el rapto, la tribulación, Armagedón, el milenio, Gog y Magog, trono blanco, Nueva Jerusalén. De estos 7 eventos nos hemos enfocado en el primer evento, que es el rapto. Y nos hemos tomado suficiente tiempo para hablar de él, y la razón por la cual lo hemos hecho es porque es de nuestra competencia. O sea, nos compete, pero no solo nos compete, sino que estamos viviéndola. Solo que muchas veces vivimos como si no estuviera pasando nada, pero sí está pasando. Amén. Yo a veces quisiera que la gente vea lo que yo veo por un momento. Yo sé que lo que voy a decir les puede arrancar a ustedes una sonrisa. Y algunos puedan, si quieren, burlarse de lo que voy a decir. Pero yo, Jorge Scavarrossi, vivo en otro mundo. Y al mismo tiempo sé que debo de vivir en dos mundos diferentes. Debo de vivir en este mundo. Y en este mundo está mi esposa, están mis hijos. Está mi familia de parte de mi esposa, de mi parte. Está el trabajar. Está el estudiar, está el crecer. Pero hay otro mundo. Y me he dado cuenta que cuando me coloco detrás de un púlpito o cuando me rindo a leer, se abre una puerta para mí y quisiera quedarme allí todo el tiempo. Sin embargo, sé que debo de regresar. Y yo los invito a ustedes a entrar por esa puerta. Entren, al menos un momento. Entren y de repente nazca en ustedes el deseo de conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo que no se ve. Porque hay dos mundos. El que vemos. Y todo lo que hacemos es por este mundo que vemos. Pero hay un mundo que no se ve, que no se puede tocar. Me he dado cuenta que Carlos no ha muerto. Amen. Me he dado cuenta que Carlos Castro está vivo. Lo evocamos, hablamos de él. Amen. Miro a José, hablamos de él. Amen. Ayer hemos celebrado aquí un almuerzo en honor a mi esposa. Y me tocó sentarme frente a la figura de él, y es difícil para mí. Así es. Es muy difícil para mí. Pero la razón por la cual tengo esperanza es porque sé que las cosas no terminan con la muerte. Así es. Porque si yo no estuviera seguro que hay una vida después de esta vida, yo se los digo con todo mi corazón. Así es. Jamás. Jamás volvería a predicar. Jamás volvería. ¿Qué haría? Los invitaría a disfrutar su vida. Sin embargo,
sabemos que hay una vida. Amén. Después de nuestro tránsito. Aleluya. Entonces tengo el valor, sin importar lo que vea, sin importar lo que sienta, sin importar lo que mis ojos me digan, tengo el valor para pararme aquí y predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Con un solo motivo y objetivo: inspirarlos para que ustedes también lo hagan. Entonces, hemos mirado y estamos viendo el primero de los 7 eventos que están registrados en la bendita palabra del Señor. Y ya saben ustedes, como alumnos aplicados, que ese evento es el rapto. Y hemos, creo, dicho suficiente que este evento, el que estamos viviendo y estamos esperando que termine, sucede en 3 partes. Ya saben ustedes que la primera parte de este evento, que no es otra cosa que el descenso de Jesús, sucede en 3 partes. La primera parte es la aclamación. Ya hemos hablado suficiente que es, o creo que es suficiente, aunque ya aprendí, nunca es suficiente. Amén. Nunca es suficiente. Sí. A veces salgo a sacar a Zeus y a Preciosa, y creo que ya me recibí como entrenador de perros. A veces me creo el encantador de perros, porque bajo la escalera y digo, ¡alto! Y se detiene. Y digo, pero a los 3 días, ¡alto! Me jala con todo. Y pasan 2 cosas. Me puedo molestar o puedo entender que tenemos que repetir. Y vivimos en un tiempo de tanto estrés, en todo sentido de la palabra, que se nos olvidan las cosas. Nos olvidamos quiénes somos y llegamos a creer que somos criaturas de aquí. Hermanos, les voy a decir lo que me decían a mí cuando era niño, y me lo decían porque la parte que más se notaba de mi cuerpo era mi cabeza, y me decían Nitrola, Uyuyuy, Ultra 7, Ultraman. ¿Y saben ustedes quiénes eran ellos? Extraterrestres. Seres que habían venido de otro planeta. Hace algunos años, en uno de nuestros humildes trabajos como misionero, una persona me preguntó si yo creía en los extraterrestres, y le dije, claro que sí, con total seguridad. Y me dijo, ¿usted alguna vez ha visto uno? No, pero tú lo estás viendo ahora. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que yo, Jorge Escabarros y Chacón, soy un extraterrestre. Reconozco, estoy seguro, que este no es mi mundo. Amen. Y sé que se está acercando algo que va a probar nuestra fe. Amén. Se acerca un aprieto. Sí. Entonces cada uno de nosotros vamos a nuestro verdadero color. Amén. Y yo le pido a Dios que me dé el aplomo para pararme por lo que creo, aun si eso significara que me quiten la vida. Amén. Entonces cada día me estoy convenciendo más de que hay una vida después de esta vida. Amén. Y si hay una vida después de esta vida, sí, entonces debemos hacernos la pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Y a esa pregunta tenemos 2 respuestas. Algunos en el paraíso y otros en el horno ardiente. No existe una tercera opción. Conozco un hermano, un rabino, un doctor, un privilegiado de la mente, la memoria y el conocimiento, preocupado por su salvación, dijo, Dios mío, no quiero perderme el rapto, pero si me lo pierdo, ¿a qué aspiro? ¿A qué aspiro? ¿A qué aspiro? Virgen fatua. A veces nosotros nos burlamos de la Virgen Fatua, pero para ser una Virgen Fatua usted necesita de un grande milagro. Y dijo, pero ¿y si no llego a ser Virgen Fatua? Y ya sé, seré uno de los 144,000. Porque de alguna manera, si usted escarba en sus raíces, usted va a llegar a Abraham.
Todos venimos de allí. Amén. Entonces, ¿saben qué hizo este hermano? Empezó a vivir primero como un rabino. Se dejó crecer las trenzas. Iba al trabajo con sus trenzas. Cambió a su dieta mediterránea. Comía panes que él mismo hacía, comida judía, y después dijo, y si no califico con los 144,000, por poco se vuelve árabe. La gente lo pudo juzgar de loco, pero la razón de su actitud es que estaba muy preocupado acerca de su vida eterna. Si yo hiciera una pregunta y no estoy buscando respuestas, ¿ya sabe usted dónde va a ir? Y por amor de Dios, no deje que su mente lo traicione y diga mecánicamente, me voy con el Señor. Piense, medite, ¿dónde pasará usted la eternidad? Amén. Entonces el misterioso descenso de Jesús sucede en tres partes, y la primera parte es la aclamación. Aclamación es un tiempo de enseñanza, un tiempo de preparación, un tiempo de advertirle a la gente. Es un tiempo de prepararnos, un tiempo de alistarnos, un tiempo de aderezar nuestras lámparas, un tiempo de echarnos aceite a la lámpara, porque si no hay aceite, se oscurece. Así es. En ese sentido, no tenemos problemas, al menos en el universo del mensaje. ¿Dónde es que se levanta la controversia o el problema? Cuando se trata acerca de la segunda parte del misterioso descenso de Jesús. Y el misterioso descenso de Jesús sucede en tres partes. La primera es la aclamación, lo estamos viviendo. Amén. Solo que está a punto de terminarse. Sí. Uno de estos días, muchos de nosotros, o pocos, vamos a mirar con nuestros ojos a nuestros conocidos que partieron. Y van a estar aquí en la tierra entre 30 y 40 días. ¿Cómo lo sabes, hermanos Cavarrosi? ¿Eres profeta? ¿Eres vidente? ¿Qué eres? Bueno, ¿soy profeta? Claro que sí, porque un predicador es un profeta. Amén. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahorita? Repitiendo la profecía. Por eso es que el libro de Amós dice, cuando ruge el león, ¿quién no tiene miedo? Amén. Y cuando habla Jehová, ¿quién no profetizará? Bueno, ¿habló Jehová? Sí, habló Jehová. ¿A través de quién habló? A través de su mensajero. ¿Cuál es el nombre de su mensajero? William Martin. Amén. Aunque el mundo diga lo correcto, aunque la gente siembre basura en las redes sociales, aunque digan que es un falso, aunque digan que es un mentiroso, no hagan caso. Es más, no pierdan el tiempo con esos pensamientos. Amén. Que vienen del infierno. Sí. No pierdan el tiempo. No. Porque en los días de Jesús le dijeron a él bastardo. Así es. Pero no solo eso, llegaron a lo que no hemos sufrido nosotros. Está predicando y le dijeron, cállate, Belcebú. ¿Se imagina? Y si al Rey de Reyes, Señor de Señores, le pasó eso, ¿acaso no nos va a pasar a nosotros? Amén. Y de repente nadie nos lo diga, de repente en nuestra propia mente, no eres hijo de Dios. Dios no te ama. Todos los días atiendo decenas de hermanos y hermanas que están batallando con esos pensamientos. Y les digo una y 100 veces, 1000 veces, todos los pensamientos negativos vienen del pozo, del abismo y del infierno. Amén. No le preste atención, pero es difícil. Estaba en la madrugada echando la cama. Y así, tan fuerte como estoy hablando, William Branham es un impostor. Y de repente en mi cuerpo, allí en la cama, me conmociono. Y algo en mí reacciona y dice, no le tomes atención. Entonces entró la tranquilidad a mí. Ahora, si a mí me puede hablar, le puede hablar a cualquiera. Porque el trabajo del diablo será decirnos que es un impostor, o será también engañarnos diciendo que él es el mensajero
pero cambiando algo de lo que él dijo. Amén. ¿Cómo sabe usted? Yo le doy una tarea. ¿Cómo sabe usted que no estoy hablando lo que él dijo? No, yo te creo porque eres mi amigo. No, falso. Tú tienes que creer lo que estoy diciendo si lo encuentras en la Biblia. Amén. Y si lo encuentras en el mensaje. El amor que me tienes no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Así es. Adelante, joven. Muchas gracias. No vayan ustedes a pensar que estamos haciendo propaganda a Facebook. No, esto es fe. Es fe y es familia. Jehová es el que habita con su familia. Amén. Amén. El motivo que nos lleva a tocar estos puntos tiene como fin que cada uno de nosotros tomemos el interés por lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que se nos está pasando por alto. Están sucediendo cosas en este mismo instante. Al estar yo parado delante de ustedes, hay cosas que están sucediendo. Y esto está sobrepasando el entendimiento de la gente. No solo eso, está sobrepasando a los sabios y los entendidos. Ahora, lo que voy a decir ahora, lo diré solemnemente. Lo diré con mucho respeto, con mucha humildad, considerándome el menor de todos. Dios sabe que hasta este punto yo creo que no he logrado nada. Creo que no he logrado nada. Siento que no he hecho nada por el Señor, aunque unos creen que hago bastante. Pero cuando yo me miro, cuando miro mis pisadas, me doy cuenta que no he hecho nada. Me doy cuenta que sí hizo Lutero. Me doy cuenta que Wesley, con la visión que tuvo, hizo bastante. Wesley predicaba a la semana 30 horas. Yo estoy predicando a la semana 15, 16 horas. Creo que uno de los retos que me debo de plantear es al menos equiparar a John Wesley. Y no para ser mayor que él, sino porque la oscuridad está creciendo. Amén. Y es mi culpa, nuestra culpa, porque no estamos haciendo nuestra tarea. Porque los predicadores no nos hemos tomado en serio el papel que el Señor nos ha encomendado, porque más paramos en las cosas que perecen que en las cosas eternas. Si hay alguien que no debería de estar trabajando, son los hombres del Señor, pero trabajan porque el pueblo del Señor no es responsable en su manutención. Sin embargo, lo que voy a responder a lo que acabo de decir, y he dicho que hay cosas que están sucediendo y se les está pasando por alto al universo de creyentes del mensaje, pero más a los sabios y los entendidos. Los sabios y los entendidos no están afuera. Los sabios y los entendidos son los ministros del mensaje, entre los que yo me incluyo, y digo que se nos está pasando por alto. Si hay alguien que debería de tomar en serio su papel, su tarea, somos nosotros. Nosotros deberíamos ser para el pueblo del Señor como antenas parabólicas, como grandes receptores de información. Deberíamos ser, como dice el hermano Bana, atalayas. Me he dado cuenta que nosotros nunca nos damos cuenta de la manera en que vivimos, pero sí se da cuenta el que vive más arriba. El que vive más arriba ve lo que no vemos. Su casa está sucia. No se baña. No esto, porque está más arriba. Entonces, si hay alguien que debe de vivir en esa atmósfera más arriba, somos nosotros, los sabios y los entendidos del día de hoy. ¿Por qué me tomo ese derecho? ¿Por qué me armo de valor o de atrevimiento para vertir tal información, afirmación? Creo que es el derecho que me da la palabra y el derecho que me da el conocer un poco la historia. Bernabé, lo he nombrado a mi hijo esta semana.
semana varias veces porque él hizo mención a algo que ya sabía, pero que a veces se nos olvida. Y Bernabé dijo: papá, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y es la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña la historia? ¿Cómo vamos a saber qué nos enseña si nunca estudiamos la historia? Entonces, cuando miro la historia, ¿y qué es la Biblia sino un libro histórico? ¡Amén! Este es historia pura. ¡Amén! Aquí habla acerca de la historia de la humanidad y también habla acerca del fin de la humanidad. Amen. El fin de este mundo, el fin de esta tierra, y nos habla del nacimiento de un nuevo mundo y el nacimiento de una nueva tierra. ¡Amén! Aquí nos habla acerca de la muerte y la resurrección. ¡Aleluya! ¿Qué pasó hace 2000 años? ¿Qué es lo que sucedió? Estaban aconteciendo eventos que estaban registrados por milenios en las escrituras. Estaban allí registrados en las escrituras. Y al grueso de ministros de hace 2000 años se le pasó por alto. Dígame un ministro que haya reconocido a Jesús aparte de Nicodemo. Nicodemo se convenció. Puede ser posible. Tengo que hablar con él, pero no puedo ir de día, porque si voy de día, voy a afectar mi posición en el estatus. En el estatus religioso. Entonces lo buscó de noche. De repente se camufló detrás de telas humildes. Y lo vio joven, 33 años, le doblo en edad. Y le dijo: maestro, ¿se imagina usted a un anciano encorvarse ante un joven y decirle: maestro? Y Nicodemo no era un cualquiera. Era un príncipe. Era un principal. Era la persona más importante de su comunidad. El más sabio. A él llegaban todos con preguntas y él proveía respuestas. Sin embargo, dijo: maestro, no solo yo, hay algunos que sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las cosas que haces nadie la podría hacer a menos que Dios esté en él. Aparte de él, ¿quién se dio cuenta? Se dieron cuenta los pescadores, los recaudadores de impuestos, los ciegos, las prostitutas, las mujeres de mal vivir. Fueron ellos los que se dieron cuenta de quién era Jesús, pero al mundo religioso le pasó por alto. Por eso es que una grande decepción se está aproximando, y esta decepción no la sufrirán los borrachos, no la van a sufrir las prostitutas, no la van a sufrir los drogadictos. Esta grande decepción la sufrirá un grueso de llamados creyentes del mensaje de la hora. ¿Por qué dices eso? Porque el hermano Branham lo dice en el séptimo sello. Entonces se les pasó por alto estas profecías. ¿Y por qué se les pasó por alto? La respuesta es sencilla: porque ya no leían los escritos. Ya no leían. Iban cada sábado a la sinagoga y escuchaban, pero no leían. Decían: si voy una vez a la semana hago mi tarea. No, usted no hace su tarea, usted sale jalado. Entonces Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque ellas hablan de mí. Yo no tengo necesidad de decir nada de mí. Ellas hablan, pero ustedes me condenan porque no escudriñan la Biblia, no escudriñan los escritos, los rollos, no escudriñan a los salmos, no escudriñan a los profetas, no escudriñan la ley. Amén. Una de las preguntas que se ha hecho el hombre después del pecado es acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? Cualquiera pudiera decir que muerte es
la ausencia de vida. Mas el hermano Bana nos dice que muerte es separación. Amén. ¿Cómo nos cuesta separarnos de nuestros seres queridos? Yo me aferro al pensamiento de creer que no gustaré la muerte, de irme con mi esposa, mis hijos en el rapto y junto con ustedes. Pero sé que si la gracia del Señor se extiende, vamos a degustar ese sabor amargo de la muerte. Veo a mi madre, 70 años. Vemos a Fidel, 74. Mis suegros, 88. Estamos últimamente degustando esos tragos amargos. ¿Cuántas veces en todos los cultos, con tristeza, con congoja, anunciamos la partida de un ser querido por esta emergencia sanitaria? Entonces el hombre, desde que Abel, el justo, murió, se ha hecho no una pregunta, sino muchas preguntas concernientes a la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué hay en ese mundo que no vemos? Porque hay un mundo que no vemos. Amén. Nosotros no solamente somos de este mundo, vivimos en varias dimensiones. Varias dimensiones. Si uno de ustedes quisiera investigar eso, usted se pudiera dar cuenta que la propia ciencia, Albert Einstein dijo que si la masa, nosotros, corriéramos a tal velocidad, nosotros entraríamos a la eternidad. Albert Einstein, el matemático, un matemático. Y Albert Einstein descubrió perfección en la matemática. Ah. Y incluso hay un proyecto. Yo sé que a Belén le gusta investigar, pero les voy a soltar. El proyecto se llama el Proyecto Filadelfia. Este Proyecto Filadelfia creo que se realizó basado en las fórmulas de este matemático hijo de judíos, Albert Einstein. Él hizo algunas fórmulas y con este Proyecto Filadelfia, que es considerado archivo secreto, desaparecieron de la noche a la mañana grandes pelotones, desaparecieron grandes buques cargados de soldados, porque como estaban en guerra, en la lucha por la hegemonía mundial, los alemanes, los anglosajones, los americanos, se hicieron de las mentes más inteligentes del mundo. Amen. ¿Quién piensa usted que fue parte de la grande bomba que cegó a Hiroshima y Nagasaki? Einstein y otros más. Yes. Entonces, en el Proyecto Filadelfia, no solamente desaparecieron algunos buques cargados de soldados. No. Lo que sucede es que con el Proyecto Filadelfia, la ciencia descubrió cómo entrar por ese portal. Por eso es que no nos debe sorprender cuando miramos Jurassic Park. El hermano Bannon estaba hablando acerca de esto y decía, produzca todo según su género. Según esta escritura, las especies nunca se extinguen. Hoy, cuando miramos a veces a un documental, encontramos que apareció un animal al cual la ciencia daba por extinguido. O sea, la ciencia ya había dictaminado, tal especie desapareció. Y de repente aparece. Claro que tiene que aparecer, porque allí está la escritura. Produzca todo según su género. Y cuando el hermano Branham dijo eso desde el púlpito, en las primeras filas estaban las mentes brillantes. Sí. Así es. Y una de ellas dijo, ¿y los dinosaurios? ¿Y Godzilla? Entonces el hermano Branham, cuando escuchó esa pregunta, dijo, Señor, ayúdame, no sé qué decir. Amén. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo le dijo, dile que están atrapadas
en otra dimensión. Amén. Entonces esas mentes brillantes se quedaron en silencio. Sí. Porque lo que el hermano Branham respondió de parte de Dios es una verdad. Amén. Que no se puede negar. Amén. Así es. Tenemos un hermano a quien amamos y conocemos. Es el hermano Franklin Mujica, ¿no? Franklin Mujica, ¿no? ¿Sí? Bueno, él me contó hace muchos años que un día entra, se levanta en la noche, se levanta. Y de repente ve a su abuelita, creo, sentada en el sillón. Y empieza a hablar con ella. Y hablaron, intercambiaron ideas y todo. Y de repente, ¿qué hace aquí? Y ahí estaba, ¿qué hace aquí? Ya no, entró en un shock. Después fue a dormir y cuando se levantó no estaba. Esa mañana esa anciana partió. ¿Qué es lo que sucede? El encuentro de dos mundos. Amén. Giovanni Besaza estaba caminando por el mercado, se estaba yendo al mercado, no estaba en su cuarto, no iba, porque él es comerciante. Y de repente ve a su amigo y su amigo, hola Giovanni, hola, ¿qué tal? Así en el día, en la calle. De repente Giovanni en la tarde llega a la casa. Giovanni, ¿qué? Murió el vecino. ¿Quién? ¿Cuál vecino? Ayer murió tal persona. ¿Qué? Ayer ha muerto. ¿Cómo? Pero si me saludó hace 2 horas, 3 horas, media hora, no sé. Entonces, hay un mundo que nosotros no conocemos. ¡Aleluya! Nuestro tránsito por esta tierra es ni siquiera una coma. Amén. Como dicen los brasileños, una vírgula. Así es. No es una coma ni una vírgula. No es nada. Así es. Es un grano de arena en medio del desierto. Es una gota de agua en la mar. Aleluya. Hay algo más que la gota de agua que nos ha tocado degustar aquí, que es nuestro tránsito por esta tierra. Entonces, amén. Desde los primeros tiempos, amén. La gente se ha formulado la pregunta, ¿qué es la muerte? La interrupción de la vida, la separación, cuando los caros lazos se tienen que romper. Amén. Y esos caros lazos son el sentimiento que experimenta la persona cuando pierde a un ser querido. Amén. Por ejemplo, lo natural es que los hijos entierren a los padres. Es innatural que los padres entierren a sus hijos, pero a mi madre le tocó ver eso. Amén. A mí me tocó el triste episodio de enterrar a mi padre de solo 43 años. Así es. Me tocó la triste tarea de enterrar a mi hermano. ¿Y sabe cuál es mi cruz? La cruz es que no pude pagar un nicho para mi hermano. Y lo aventaron a un pozo. Quisiera ir y llevar una flor, no puedo. Siquiera puedo llevar a mis hijos a la tumba de mi padre. Puedo decirles, aquí descansan los restos de Roberto Scavarossi, pero no puedo llevarle una rosa a mi hermano porque no pude pagar un nicho perpetuo. Amén. No quisiera que nadie viva eso, pero cargo con eso. Puedo consolarme, era solo un adolescente, ¿cómo podrías? Pero me digo, sí podría. Claro que hubiera podido, yo trabajaba. Solo me faltaba ser responsable. Todos nosotros debemos de trabajar en lo que significa la responsabilidad. Padres, hijos, ministros, pueblo del Señor. Todos tenemos que ser responsables. No necesitamos que nadie nos hinque, que nadie nos diga. No necesitamos limpiar la mesa, lavar los servicios, limpiar el baño, o darle para el diario, o para el agua, para la luz. No, no debería existir esa clase de vaivenes. Entonces yo cargo con esa cruz pesada. ¿Habrá vida después de la muerte? Amén. ¿A dónde va el hombre cuando muere? A medida que pasan los años,
Con tristeza vemos a nuestros seres queridos partir, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros héroes, como Carlos Castro, y nos aferramos a la idea de la resurrección. Amen. Vamos a entrar, y ya se dieron cuenta que no voy a poder hoy, pero estoy tratando de abrir las puertas de ese tema tan riquísimo, pero tan controversial, llamado la resurrección. Porque no hay debates y no hay problemas cuando se habla de aclamación. No hay problemas en aceptar que Dios trajo la aclamación a través del hermano Branham. No hay, todos estamos de acuerdo, hasta el diablo se pone de acuerdo. El problema es cuando hablamos acerca de la resurrección. ¿Y por qué es problema? Porque es futuro. Solo que un día no será futuro. Futuro era cuando yo, mi madre me decía, un día te vas a casar, no me voy a casar, yo voy a vivir todo el tiempo contigo. Ajá. Yo no podía ver a mi mamá derramar una lágrima. Uh-huh. Amén. Cuando yo miraba a mi madre derramar una lágrima, me derrumbaba en llanto. Esa es la razón por la cual nunca enfrenté a mi madre con mi papá. Uh-huh. Esa es la razón por la cual nunca le traje una queja acerca de mi padre. Jamás. Amén. Lo hice. Amén. Jamás en mi vida yo enfrenté a mi mamá con mi papá. Jamás. Siempre aposté por la concordia. Así es. Pero me devastaba cuando ella lloraba. Entonces, a medida que pasa el tiempo, me miro al espejo y veo que el Jorge de hace 20 años no está. Hay otro. Amén. Subido de peso. Todavía tiene el cabello blanco, pero algunas canas empiezan a aparecer. Empiezo a lidiar con algunos dolores en mi cuerpo, que son producto de la propia edad. Batallo sintiendo un dolor intenso en mis rodillas. No le digo ni a mi esposa ni a mis hijos. Y después me doy cuenta de un momento a otro que ya no me duele, y entonces disfruto la sanidad. Gracias. Y le digo gracias, Señor, que la restauración esté en mí. Me doy cuenta que Bernabé se ha hecho casi un hombre, que Jorge ya aprendió a volar, que Belén está creciendo. Miro a mi esposa, 49 años, va a entrar a la octava etapa de su vida. Yo me acerco a otra etapa de mi vida y pienso, solamente visiono, veo el futuro, veo mi cabellera totalmente blanca, mi cuerpo arrugado por el tiempo, y me digo a mí mismo mirándome al espejo, jamás permita, Señor, que pierda la fuerza, que pierda la lucidez, que pierda el deseo de hablar de ti. Amén. Sin importar cuál es la circunstancia. Gracias. Y si alguna vez, gracias, mandas al mensajero llamado la muerte para que venga por mí, que me encuentre digno, que me encuentre parado detrás de un atril, de, amén, un púlpito, hablando de ti, testificando, amén. Amén. Que no me encuentre ocioso, que no me encuentre perdiendo el tiempo. Sí, gracias. A medida que pasan los años, nos aferramos al pensamiento de la resurrección, ya que será a través de ese milagro que regresaremos a nuestros seres amados. Amén. Para no separarnos jamás. Amén. Sin embargo, al ser un evento futuro, se teje concerniente a este misterio diferentes interpretaciones, y se entiende porque es acerca del futuro. No es mi intención tejer incertidumbre en la mente de la gente. No es esa. No estoy parado en el púlpito, o no me paro para embetunar la mente de la gente. No. Ahora comprendo por qué al Señor le plació que yo sea solo un simplón. Mi lenguaje es simple. Yo creo que nadie batalla en entender a una persona, gracias, que estudió solo hasta los 15 años. Gracias.
ahora comprendo la razón de todas las cosas. Amén. Si yo fuera algo, de repente tuviera de qué jactarme. No tengo. Así. Ni siquiera me jacto de ser predicador. Amén. No me jacto. Si yo me empiezo a evaluar, yo mismo me jalo. Amén. Al ser un evento futuro, entonces esto da origen a que la gente tenga incertidumbre, porque el futuro es incertidumbre. Podemos hablar del mañana, pero ¿quién de ustedes pudiera levantar la mano ahora y decirme si mañana va a estar vivo? ¿Puede alguien levantar la mano? Yo sé que si le digo a Tere, Tere, mañana salimos a Totus, ¿puedes? Ella por fe dice, sí, es una respuesta automática, eso es la fe. Pero ahora les planteo una palabra, una pregunta. ¿Cuántos pueden asegurar que mañana van a despertar? Mi esposa me contó un triste acontecimiento. Un pariente de la sobrina nuestra acaba de perder a su criatura. No sé si tiene 7 años o 9, pero de un momento a otro se enfermó y le hicieron los análisis. Leucemia. ¿Cuánto dolor? ¿Qué trauma? ¿Qué shock? ¿Cómo se curan esas heridas? ¿Cómo sana uno de eso? Entonces es allí cuando surge en la mente de la gente la pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos cuando morimos? Hay una corriente en el mensaje que dice, o que habla acerca del cuartito, la carpa, y que dice que a ese cuartito solamente van a entrar los que resucitaron. Entonces yo pregunto, ¿y los que murieron devorados por los leones, cómo van a entrar? Son preguntas, pero yo no las critico. El futuro es incertidumbre. Y aunque a veces parece que estamos seguros de lo que estamos hablando, debemos entender que es futuro. Amén. Y que Dios es el intérprete de su propia palabra, y esta es la razón por la cual no debemos de decir lo que Dios no dijo. Amén. Y no debemos de caer en el error de la conjetura. Porque ya la historia nos ha mostrado tantas conjeturas, tantos que dieron fechas. El 77, nuestros cerros estaban llenos de creyentes, no solo del mensaje. El mundo evangélico pensaba que el rapto estaba a la mano. Sí. Entonces, el apóstol Pablo no fue ajeno a estas preguntas. Se encontró que la presión originó en el corazón de los creyentes de la primera edad el deseo de la segunda venida de Cristo. Pero ni aún el apóstol Pablo sabía cuándo era. Lo único que sabía que en los postreros días, Amén. En los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Sí. Eso sí sabía. Postreros, y la palabra postrer significa último. Amén. Y él sabía que recién la carrera se estaba iniciando. Porque él mismo dijo, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. Entonces él sabía que la cosa no terminaba allí. La cosa no termina cuando pones cimientos a tu casa. ¿De qué sirve el fundamento si no levantas las paredes? ¿Y de qué sirven las paredes si no le pones techo? ¿Y de qué sirve el techo si no revistes la casa? Entonces Pablo sabía que él no iba a ver el postrer día, pero sin embargo no esquivó preguntas concernientes a la muerte y concernientes a la resurrección. ¿Y qué es la muerte? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Y si hay resurrección, cómo resucitan? ¿De qué manera resucitan? ¿Quién trae la resurrección? ¿Y la resurrección qué es? ¿Todos nos levantamos al mismo tiempo? ¿Vendrán ángeles del cielo con lampas, picos, chaquitacas? No. Pablo fue simple. Amén. Y yo quisiera ser tan simple como el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo dijo que así como la muerte entró por un hombre. Ahora esto es profundo lo que voy a decir. Y no voy a interpretarlo ni dar mi parecer aunque puedo.
Pero el apóstol Pablo dijo, la muerte entró por un hombre. Y ese hombre no fue Cristo, pero fue un Cristo. Y este hombre fue Adán. Amén. Dijo, así como la muerte entró por un hombre, la resurrección de los muertos también será por un hombre. Amén. Aleluya. Y nos habló que Cristo es ahora las primicias de todos los que duermen. Amén. Y cuando dijo que Cristo es las primicias de todos los que están durmiendo, habló de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra primicia, amén, significa primero. Así es. Amén. Entonces lo que estaba diciendo es que el primero que se levantará en la resurrección, Cristo, es Cristo. Amén. Eso es lo que dijo. Sí. Entonces Pablo empezó a experimentar murmullos. Murmuración. Carlos Castro, cuando tenía 18 años, Magali tenía 13, 14, 15, y Carlos Castro enseñó el significado de la palabra murmullo. ¿Sabe alguien el significado de la palabra murmullo? El hermano Carlos Castro dijo, y yo lo escuché una sola vez, y gracias a Jesús se me grabó en la mente, dijo, murmullo. Palabra confusa entre dos personas. Entonces Pablo empezó a escuchar murmullo concerniente a la resurrección, al orden de la resurrección, cómo sucede la resurrección. Entonces él, como perito arquitecto, dijo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, él dijo que va a haber un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Amen. Y dijo, los que van a resucitar primero son los muertos en Cristo. Amen. Y digo, luego nosotros, los que no hemos muerto, los que estamos vivos en la tierra, vamos a ser juntamente con ellos levantados en el aire para encontrarnos con nuestro Señor en la mitad del camino. Por lo tanto, no pierdan el aliento, anímense. Después, aleluya, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ahora eso está tremendo, amén, pero ¿para qué lo analizo? No lo voy a analizar, lo voy a decir como suena y voy a poner energía. Dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otra versión dice, los más miserables somos. Mas ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, el primero en resucitar de los muertos es Cristo. Cristo, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de otro. Amén. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Amén. Pero, cada uno en su orden. Cristo, pausa. Una coma. Las primicias, pausa, otra coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego viene el fin. O sea, el fin viene después del arrebato de la iglesia. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu inspiración. Amén, Señor. Te doy las gracias por las palabras que colocas en este inútil y limitado predicador. Te doy las gracias por no permitir que pierda la humanidad ni la sensibilidad. Te doy las gracias por traer a mi memoria a los hombres que han partido o a los que hemos visto partir. Te doy las gracias por no hacerme perder la esperanza, sino reconocer que un día, ya no muy lejano,
nos vamos a volver a encontrar y a ver. Y si nuestros padres partieren, los vamos a encontrar en la flor de su juventud. Padre, no permitas que pasemos por alto las cosas importantes. Es urgente que eduquemos a nuestros hijos. Es urgente construir. Es urgente surgir. Es urgente trabajar. Es urgente ahorrar. Es urgente prever. Es urgente. Pero nada es más importante que la vida eterna. Si no estamos seguros de la vida eterna, coloca en nosotros desesperación. No nos dejes dormir. Aflígenos. Para que nosotros entendamos que si tu vida no está en nosotros, lo que somos es simplemente muertos vivientes. Aquí estoy, Padre, agradecido a ti, y vengo ante tu divina presencia para pedirte perdón por todos mis errores, por todas mis fallas, por no saber lidiar con lo sobrenatural y lo natural. Enséñame a ser como tú, que te escondías de todos y después te mostrabas ante todos y no perdías la compostura. Para mí todavía me cuesta aprender a vivir en esos dos mundos, pero enséñame, Padre. Yo sé que tú eres nuestro maestro, sé que tú eres nuestro rey, y aquí está un pueblo de Dios, Padre, a quien posible estas cosas se les estén pasando por alto. Aquí estoy como un atalaya tuyo, Padre, como un pequeño predicador, como un cuervo, si quisieran decirlo, Padre, que trae el pan que tú has provisto para nuestras almas. Ayúdanos a entender que es más tarde de lo que pensamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga. Regálenle un aplauso al Rey de Reyes. Yeah.
son las recomendaciones que le da su iglesia, la Sangre de Cristo, a todos los miembros de ella, y también a todos los hermanos que nos acompañan en diferentes lugares. Les agradecemos a cada uno por su asistencia virtual. Asimismo, les recordamos a nuestros hermanos de Perú que por favor recuerden que no va a haber servicios por las restricciones que ha recomendado el Estado, que nos cuidemos, que guarden sus alimentos, pero estemos siempre sobre la mano poderosa de Dios. Por favor, acompáñenos a la oración de despedida y asimismo por la oración de las ofrendas. Les recomendamos guardar su distancia y colocar las ofrendas en una cajita. Amado y poderoso Señor Jesucristo, gracias por permitirnos en esta mañana entrar en la atmósfera de ese reino, de ese mundo de la palabra, donde encontramos paz, liberación, quietud, y donde nuestras almas son bendecidas por tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por alumbrar la luz de tu palabra, Señor. Gracias por cuidarnos y también, Señor, por acompañarnos. Permite, Señor, que en este inicio de cuarentena tú nos acompañes, que nos cubras de todo temor, de todo miedo, que proveas en sus necesidades a tus hijos, Señor. Al que salga con un permiso de trabajo, Señor, protégelo, Señor. Cúbrelo, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que no tengan cómo sostener su hogar, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el mismo Dios que sostuvo la semanita y no faltó la harina ni la sangre. Te traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque creemos en tu poder y porque creemos que no hay justo desamparado. Gracias por bendecirnos en esta mañana y gracias por estar aquí. Tráenos para el servicio de la tarde. Todo esto te lo rogamos y pedimos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados también para el servicio de la tarde, a las 6 de la tarde, servicio juvenil. Dios les bendiga. Shalom. No se olviden de guardar su distancia, lavarse las manos cuando salgan de su hogar y regresen, y colocarse su tapaboca, pero sobre todo colocarse bajo la sangre de Jesucristo. Shalom. Amén. Amén. Thank you.